Queridos hermanos, ayer la solemnidad de todos los santos y hoy mismo la conmemoración de todos los fieles difuntos nos ayudan a meditar en esa meta final de nuestra peregrinación terrena. En este clima espiritual nos encontramos en esta Eucaristía en torno al altar del Señor para celebrar Justamente la Santa Misa en sufragio por todos los fieles difuntos. Después haremos mención en los distintos lugares de la catedral, en los responsorios que siguen a la misa. <coughs> Recordar y traer a la memoria los nombres de los hermanos nuestros en la fe que han muerto. Nos remite a todos al sacramento del bautismo que, mar que marcó para cada uno de para uno de ellos, como para todo cristiano, el ingreso en la comunión de los santos. Al final de la vida, la muerte nos priva de todo lo terreno, pero no de la gracia y del carácter sacramental. en virtud de los cuales hemos sido asociados indisolublemente al misterio pascual de nuestro Salvador y Señor, despojado de todo, pero revestido de Cristo. Así es como el bautizado cruza el umbral de la muerte y se presenta ante Dios, justo y misericordioso, para que la vestidura blanca Recordáis, recibida en el bautismo, se purifique de toda impureza y de toda mancha. La comunidad de los creyentes ofrece el sacrificio eucarístico y otras oraciones de sufragio por aquellos a quienes la muerte ha llamado a pasar del tiempo a la eternidad. Ese tiempo en el que está Jesús entre el tiempo y la eternidad. Rezar por los difuntos es pues una obra buena que presupone la fe, lógicamente, en la resurrección de los muertos, según lo ha revelado la Escritura Santa, sobre todo el Evangelio. Si recordamos aquel pasaje del capítulo 37 de Ezequiel, los huesos secos, vemos que hay en él una página bíblica de las más significativas e impresionantes que puede interpretarse de dos maneras <coughs> diríamos en el plano histórico responde a la necesidad de esperanza de los israelitas que están deportados a Babilonia donde hoy está Irak y, y Baldac Desconsolados y afligidos por haber tenido que enterrar a sus seres queridos en tierra extranjera. Por eso, a través del profeta el Señor, les anuncia que los hará salir de esa situación y los hará volver al país de Israel. Es, por tanto, una sugestiva imagen de los huesos que se reaniman y se ponen en movimiento, representando así a este pueblo que recupera la esperanza. Pero ese oráculo de Ezequiel, que exalta la fuerza de la palabra de Dios, para la cual nada es imposible, marca al mismo tiempo un paso decisivo hacia adelante, hacia la fe en la resurrección de los muertos, algo que se perfeccionará en el Nuevo Testamento. A la luz del misterio pascual de Cristo, la visión de los huesos secos adquiere el valor de una parábola universal sobre el género humano peregrino en el exilio terreno y sometido al yugo de la muerte. <coughs> Lo que nos dice nuestra fe es que la palabra divina encarnada en Jesús viene a habitar este mundo, que en muchos aspectos es un valle desolador. Pero que como Él se solidariza plenamente con nosotros y nos trae la buena nueva de la vida eterna, la cosa cambia. Este anuncio de esperanza se proclama desde lo más profundo de ultratumba mientras se abre definitivamente el camino que conduce a la tierra prometida, el camino, la verdad y la vida que nos decía el Evangelio proclamado. Jesús ha orado por nosotros. Las conmemoradoras palabras del Señor en el Evangelio nos muestran que el fin último de toda la obra del Hijo, del Hijo de Dios encarnado, consiste en dar a los hombres la vida eterna, prepararles una estancia. Jesús dice también: ¿en qué consiste la vida eterna? Que te conozcan a ti el único Dios verdadero y al que tú has enviado Jesucristo. En esta frase, hermanos, resuena la voz orante de la comunidad eclesial, consciente de que la revelación del nombre de Dios recibida del Señor equivale al don de la vida eterna. Conocer a Jesús, por tanto, significa conocer al Padre, y conocer al Padre quiere decir entrar en comunión real con el origen mismo de la vida, de la luz y del amor. Esta oración del Señor, cuando ora por nosotros, quiere unirse hoy a ella nuestra plegaria de sufragio. Cristo hizo realidad su invocación al Padre en la ofrenda de sí en la cruz. Nosotros ofrecemos nuestra oración. En unión con el sacrificio eucarístico, que es la representación real y actual de esa única ofrenda salvífica. A través, pues, de este itinerario sacramental, su ser en Cristo fue consolidándose y profundizándose, de modo que morir para todos nosotros ya no es una pérdida porque ya lo habían perdido todo evangélicamente por el Señor y por el Evangelio los mismos apóstoles, sino una ganancia, la de encontrar finalmente a Jesús y con él la plenitud de la vida. Pidamos al Señor que conceda a nuestros queridos hermanos difuntos que confiando en la intercesión de María Santísima y de las oraciones de tantos y tantos, que en vida los conocieron y apreciados, apreciaron sus virtudes cristianas, de este modo recojamos todo nuestro agradecimiento y toda nuestra súplica en esta Eucaristía en beneficio de todos los difuntos a quienes encomendamos a la misericordia de Dios. Que así sea.